Bueno, en lo que habíamos quedado en la parte de tener el control del personaje. Creo que aquí pues ya me está viendo mi pantalla. Entonces teníamos el control del personaje, el salto, en este caso pues emergimos con unas instrucciones. Y ahora lo que vamos a ver es la parte de las colisiones, como por ejemplo para estos recolectables de acá. Ahora, para esto pues vamos a ver un tema que lo pongo pues en la unidad 4, perdón, en la unidad 3, que es la parte de las colisiones. El tema de colisiones pues es un tema que de hecho yo enseño en la parte de fundamentos de programación, entonces lo pongo acá como la misma diapositiva a forma de repaso para los que ya están familiarizados con el tema de colisiones. Igual pues hago la aclaración acá que estos no son los retos para que hagan ustedes, es porque tomé la diapositiva de otro curso. Entonces empecemos acá. ¿Cómo funcionan las colisiones en Unity? Funcionan a través de un sistema de eventos parecido a cómo funciona, digamos, los sistemas de eventos que creaba uno mismo con programación orientada a objetos, en donde uno tenía la posibilidad de crear un evento, un delegado, un tipo de evento de ese delegado que uno creó y bueno, enviar mensajes. Algo como esto, de forma interna, es como funcionan los eventos de colisión en Unity. En este caso, pues no tenemos que suscribirnos al evento, solo poner el nombre del método y ya con eso quedamos automáticamente suscritos desde que el objeto tenga Collider y desde que al menos uno de los dos objetos tenga RigidBody. Acá, de hecho, aprovecho antes de que se me olvide, muy importante, cuando tengan un objeto en movimiento y ese objeto tiene Collider, es importante que ese objeto tenga RigidBody. Si el objeto que está en movimiento no tiene Collider ni RigidBody, no hay problema. Pero si tiene Collider y no tiene RigidBody, para el computador implica un costo adicional por el hecho de que cuando uno le pone un Collider y no RigidBody, él asume que va a ser estático, lo cual lo va a hacer una fase diferente del pipeline, tiene unas optimizaciones para eso. Pero en el momento en que uno empieza a moverlo y tenía el Collider, ya, pero no el RigidBody, él le toca volver a recalcular un montón de elementos que él creía que eran estáticos, pero que ya no. Es importante nuevamente para detectar colisiones al menos uno de los dos que tenga RigidBody y pues por temas de optimización que sea el que se está moviendo. Ahora miremos acá cómo funcionan las colisiones. Acá tengo un ejemplo en donde tengo una colisión que entra. Esta práctica cae sobre el cubo morado. El cubo morado es quien tiene este script y utiliza el evento onCollisionEnter, que se llama automáticamente cada vez que es golpeado. En este caso, en el momento del golpe, accede a su propio renderer para modificar el color a morado. En el ejemplo siguiente, todo eso está nuevamente en la unidad 3, él cambia su color a morado y el del objeto que lo golpea a amarillo. Entonces acá tenemos el ejemplo, se pone morado este cubito, mientras que la pelotica se vuelve amarilla. ¿Cómo accedo al objeto que me golpeó? A través del parámetro que recibo, que acá lo estoy llamando información. En este de acá, pues de hecho vámonos acá que sea más grande. En este de acá, entonces accedo con el parámetro información, obtengo información.gameObject, me va a dar el objeto que me está colisionando. Aquí yo lo puedo guardar en un objeto tipo GameObject. Y puedo acceder a sus componentes, objeto colisionado.getComponent, en este caso renderer, y le estoy cambiando acá el color amarillo. Luego en este otro ejemplo se está cambiando el tamaño del objeto golpeado y el que golpea se le está agregando una fuerza hacia arriba como forzándolo a tener un rebote. Así como existe un collision enter para detectar el instante en el que entra, tengo on collision exit y on collision stay. Este es un ejemplo con on collision stay en el que mientras esté detectando la colisión va a hacer algo. En este caso va a cambiar el tamaño del objeto colisionado. ¿Cuál es el inconveniente con el on collision stay? Pues de hecho en términos generales de preferencia no utilizar este, sino los enter y el exit. En el ejemplo que les mostré del veneno, que era mientras yo estoy en una zona pierdo vida, pues el stay pareciera una respuesta obvia, pero miren que podemos utilizar el enter para activar un estado y el exit para desactivar el estado. ¿Cuál es el problema del stay? ¿Por qué no lo recomiendo?
por la forma en que Unity optimiza las físicas. Cuando un objeto tiene un rigid body, en este caso esta esferita de acá, gracias, corazón. Perdón un segundito. Cuando esta esfera acá tiene un rigid body, pero está quieta, Unity va a hacer una optimización y es dejar de calcular las físicas. Pensemos en algo como esto. El motor ve que cayó una esfera y empieza a calcular sus físicas. Luego se da cuenta que la esfera ya no se está moviendo. Entonces dice, ¿para qué le calculo gravedad si sé que no va a traspasar el piso ni está en un plano inclinado? ¿Para qué le voy a calcular los contactos o las colisiones si está completamente quieta? Entonces en este caso deja de hacerle los cálculos y llega a un punto en donde deja de funcionar. Podemos solucionarlo, sí, utilizando el wake up, que es para decirle al rigid body que se despierte después de que Unity por optimización lo haya hecho dormir. Acá pues en la documentación oficial lo mencionan. Sin embargo, pues esas optimizaciones que son para mejorar el desempeño, pues vale la pena no alterarlas y utilizar alternativas como nuevamente el enter y el exit con una máquina de estados, como lo hicimos en el ejemplo del veneno. Ahora continuando acá, como tenemos el enter, el exit, tenemos el stay cuando alguien sale, por ejemplo, ese no tengo un ejemplo acá, y tenemos los trigger. ¿Cuál es la diferencia de los trigger y los stay y el exit? Miremoslo acá. Cuando yo tengo un objeto como este coleccionable de acá, si yo no le pongo el trigger, él va a afectar las físicas. Es decir, que yo puedo colisionar contra él. Mientras que cuando el collider está en its trigger, yo no colisiono contra él. Detecta las colisiones, pero a pesar de que detecta las colisiones, no afecta las físicas con ellas. Entonces los trigger los vamos a activar en los collider cada vez que necesitamos un comportamiento de detonador. Como yo necesito que cuando la persona entra a esa zona se detone algo, que venga una oleada de enemigos, que se abra una puerta, que inicie el tutorial, como lo tengo acá. De hecho, si miramos como tengo en este momento el tutorial, es algo como esto. Yo entro a esta zona que es la roca de acá. Acá tengo un collider en la parte del tutorial, que es este. Pues de hecho el tutorial tiene dos colliders. Este es el que inicia la misión. Entonces en este caso inicia la misión acá, que es la de presionar la barra espaciadora para saltar. Eso es una misión. Cada vez que yo vuelvo y entro, vuelvo y me muestra la misión. Hasta que en algún momento yo efectivamente salto y entro a esta zona, que es a donde yo necesito que el jugador aprenda a llegar. Como ya entró, ya detectó el trigger, que la persona entró acá. Es un trigger porque si no, entonces me hubiera chocado contra ese collider invisible que había acá. Ya la misión se marcó como completa y ya no me vuelve y me muestra el tutorial. Es como está en este caso este sistema y está hecho con triggers. ¿Alguna pregunta de lo que vas ahí? Bueno, sigamos entonces. Ya entendiendo que existen los tipos de colisión, vamos a ver cómo podemos utilizar uno para el personaje. Para el personaje vamos a necesitar detectar colisiones por múltiples motivos, como causar daño, recibir daño, entre otros. Para el tema de el salto, que es otro de los temas que necesitamos, yo sugiero algo como esto. Vamos a tener en el onCollision stay 2D, podemos poner, perdón, en el collision enter, aquí lo estoy haciendo en el stay por temas de visualización, para que la flechita no aparezca y se desaparezca inmediatamente porque no la alcanzamos a ver. Y sería con este de acá. Entonces acá miremos en el inspector que me aparece una flechita azul dibujada hacia arriba. Y si yo me pego a la pared, me aparece una flechita azul dibujada hacia la izquierda. Y si me pego pues de una pared que esté a la izquierda, me aparece una flechita que está a la derecha. Y si me pegara un techo, pues me aparece una flechita para abajo. ¿Qué es esa flechita que estamos viendo ahí? Pues esa flechita azul de acá. Es algo que estoy dibujando para explicar este concepto de acá. Y es que yo puedo acceder a los puntos de colisión de la colisión que tuvo el jugador. En este caso, él está en contacto con el piso. Esa colisión que él está teniendo con el piso está causada por un tipo de collider. Para este caso particular, utilicé un círculo. Vémoslo acá, es este de acá.
Ese es el círculo de colisión del personaje, que sería como el collider de los pies. El del cuerpo sería otro diferente. Este círculo tiene cuatro puntos de colisión: el punto de más a la de abajo, el de más a la derecha, el de más arriba, el de más a la izquierda. Serían los puntos normales que colisionara, pues en diagonales van a colisionar otros puntos. Por ahora, pues en este juego no hay diagonales. Si fuera una cápsula, tendría otros dos puntos adicionales, porque la parte lateral tiene dos y la parte izquierda tiene otros dos. Esos puntos de colisión yo los puedo acceder a través del mismo parámetro que les mencioné ahorita, collision. Hago una aclaración: en el repaso estaba un collision state, aquí utilizo un collision state 2D porque es un proyecto 2D. Aquí recorro todos los puntos de contacto y lo que estoy haciendo es, en cada punto de contacto, dibujarlo. Pues esta parte es aquí al final. Dibujo un rayo en el punto de contacto. ¿Y en cuál dirección? En la dirección perpendicular al punto de contacto, y la dibujo de color azul. Entonces pensemos algo como esto. Este es el personaje. Quitemos esta parte de acá por ahora. No me interesa. Este es el personaje. Si está apoyado contra la pared, el punto de colisión es este puntico de acá. Pues digamos un puntico acá pequeñito, o sea, a pesar de que es una esfera, solo hay un punto tocando, no es que vaya a tocar varios puntos a la vez. Este es el punto de colisión y el vector perpendicular a la superficie, pues como esto es una pared, como en forma vertical, pues el perpendicular será en forma horizontal. Si yo no estuviera apoyado en una pared, sino que estuviera apoyado en el piso, el escenario sería diferente. En este caso tendría algo como esto, tendría a mi personaje y a mi vector perpendicular mirando para arriba, algo como esto. Ahí estaría el vector perpendicular al punto de la superficie. Nuevamente, este concepto, pues, de perpendicular no aplica solo para superficies que sean alineadas directamente con un eje, o sea, puede ser diagonal y no hay problema. Pues sería algo como esto: estoy en una bajada, pues este será el vector perpendicular a la superficie. Eso lo puedo calcular con el collision.getContact.normal. Como hay varios puntos de contacto, o pueden haber varios puntos de contacto, pues lo hacemos dentro de un ciclo for. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un producto punto entre ese punto perpendicular, perdón, entre ese vector perpendicular al punto de contacto y un vector hacia arriba. Miremos cómo sería este de acá, que está en verde, sería mi vector perpendicular. Puede ser, le cambio el tamaño, subo por acá, uno más grande. Entonces, este es mi vector perpendicular, mi vector 3.A, que siempre apunta al eje Y. Aquí también lo puedo poner, y aquí también lo puedo poner. Siempre va a ser unitario, pues ahí lo dibujé más pequeño. Realmente, pues siempre va a tener, ambos van a tener el mismo tamaño, y ese tamaño es 1, pues de magnitud 1. Ahora, cuando yo hago el producto punto, ¿qué está pasando? El producto punto es lo mismo que la magnitud del vector A, título acá, multiplicado por la magnitud del vector B, multiplicado por el coseno del ángulo entre ellos dos. Como habíamos dicho, el vector A, que sería en este caso, pues el producto punto lo estoy haciendo entre el punto de contacto, ese es el vector A, es normalizado, tiene magnitud 1, pues esto me da 1. El vector perpendicular, vector 3.A, cualquiera de los vector 3 que uno ponga en Unity, vector 3.A, vector 3.Right o Left, todos estos ya están normalizados. O sea que este también me va a dar 1. Así que al final la fórmula solo me queda la última parte, que era el coseno del ángulo entre ellos dos. Así que el producto punto me va a permitir encontrar de forma computacionalmente muy barata, porque el producto punto está muy optimizado ya en los procesadores, el cálculo del producto punto, me va a permitir encontrar el coseno del ángulo entre ellos. Miremos qué pasa en esta situación de acá. En esta situación de acá, yo tengo el producto punto entre estos dos, me va a dar 90 grados, es decir, me va a dar 0. En este caso, me va a dar coseno de 0 grados, eso es 1. Y en este caso, que hay un ángulo entre ellos, digamos 30 grados, eso me va a dar como 0.7. Podemos verificar coseno. Ok.
Tengo alguna. Algo que está fallando el. Ya. El teclado. Coseno de 30 grados. 0.86. Mira, 0.86. Listo. Ya sabemos que me va a dar un número, aproximadamente 1, en la medida que sea una superficie completamente plana. Se va a acercar a 0 en la medida que lo inclino. Y si tengo la situación, digamos, opuesta en la que el personaje está de cabezas, en este caso, pues el vector perpendicular es este, el vector AB es este. Y acá lo que va a pasar es que me va a dar el coseno de 180 grados, que me va a dar menos 1. ¿Qué pasaría cuando le pego a un techo, por ejemplo? Miremos que yo puedo tomar esa información acá. Estoy hablando de un comportamiento normal en este caso. Si es mayor a 0.75 es porque está apoyada en un piso que no está muy inclinado. Miremos que 30 grados me da 0.86, así que esto me da como por los lados de 40, 45 grados, no recuerdo bien. Y como está en una superficie aproximadamente plana, ¿qué puedo hacer? Puedo recargarle los saltos porque está apoyado en un piso. Mientras que si está tocando el techo, pues no le recargo los saltos porque está tocando el techo. Y si está en aproximadamente cero, es porque está en una superficie lateral. Entonces tampoco le voy a recargar los saltos. Dependiendo de la mecánica del jugador, pues si pensamos en algo más tipo los juegos Metroidvania o tipo Mega Man, que uno tiene interacciones con la pared, pues lo puedo resolver con esto. Si está acá, yo sé que está tocando una pared. Y si está tocando una pared, ¿qué puedo hacer? Llamar a la animación de él estar pegado a la pared. Y si está pegado a la pared y presiono el botón de salto, lo voy a impulsar en dirección opuesta a la pared que está apoyado. Que sería, de hecho, la dirección en la que él va a saltar sería en esta misma. Él saltaría en la dirección del vector perpendicular a la pared. Y puede ser también que me pueda apoyar en el techo para luego saltar fuerte hacia abajo, lo mismo. Pues aquí me daría cuenta si estoy en un techo. Es más o menos algo como esto, nos permite solucionar muchos problemas de una vez. Lo mismo comportamiento tipo Mario, en donde yo toco una casilla desde abajo, entonces me da monedas, pero si la toco desde arriba, se comporta como un collider para yo pasar. Entonces yo puedo verificar acá. Si estoy en un producto punto que me da negativo, yo ya sé que la estoy golpeando desde abajo, y en ese caso, por ejemplo, sería como entregar monedas, porque la estoy pegando desde abajo, mientras que acá pues no haría nada en este de acá. Si por otro lado tengo un comportamiento nuevamente como Mario, que los enemigos me hacen daño si me pegan de lado, entonces por acá sería salto lateral o causar daño, mientras que desde acá sería recargar saltos o ser destruido, pues esto, suponiendo que ese escribo tiene el enemigo. Porque si el jugador me pegó y el proyecto punto, entre el punto del contacto es mayor a 0.75, quiere decir que el jugador me pegó desde arriba. Mientras que si está aquí es porque yo le pegué al jugador de lado y en este caso le causó daño. Es más o menos la estrategia que podemos resolver. Por favor, me cuentan qué duda tienen revisando este código acá. Gio, Sí, dígame. tengo una duda con respecto a la variable del valor. O sea, el producto punto que hiciste, lo que veo es como el punto de colisión que vendría siendo, por ejemplo, si es el suelo, entonces el vector, el otro argumento que es vector punto up sería, no sería la misma dirección. O sea, estoy confundido en ese punto. Dice, no, no hay problema. Mira, en este caso, el producto punto lo estoy calculando entre dos direcciones, no entre pues vectores que representan dirección. No, con un vector puede representar una dirección o puede representar un punto. En este caso, estos son direcciones. Acá tengo, esta es una dirección. ¿Cuál dirección es? Es esta rojita de acá. Un vector perpendicular al punto de contacto. Este es el punto del contacto. Cuando él tiene el contacto, él analiza la superficie que golpeó. Entonces él hace un análisis de esta superficie golpeada. Y él dice, está la superficie golpeada, yo puedo calcularle el vector perpendicular a esta superficie golpeada. Y es este de acá, este rojo. Perpendicular sería pues que me forme un ángulo de 90 grados entre la superficie golpeada y este vector que estoy sacando acá. Ese es el rojo, el del punto de contacto, que es el primer parámetro. El segundo parámetro es una referencia que estoy utilizando, que es un vector que siempre apunta hacia arriba, siempre, siempre. Entonces yo golpeé acá
y él me está apuntando para arriba. Yo golpeé acá, pero este siempre me está apuntando hacia arriba. En este caso, pues el 90 grados sigue aplicando. Él siempre calcula el perpendicular a la superficie, o sea, él hace un análisis de la superficie. Aquí se dio cuenta que la superficie estaba vertical y se da cuenta que el vector perpendicular pues tiene que ser este rojo de acá. Entonces vamos como por partes. El primer vector, que es el vector rojo, es claro, es un vector perpendicular a la superficie. Esa parte de pronto es más clara, David. Sí, profesor, eso es perfecto. Listo. Y este vector es fijo, le estoy diciendo siempre hacia arriba. Vector 2.A, siempre apunta al eje Y, siendo el eje Y en Unity el hacia arriba, pues como yendo hacia arriba en la pantalla. El Z es el que sale de la. De hecho, es global porque no importa la inclinación del personaje, siempre apunta hacia el eje Y del mundo, o sea, siempre va a ir alineado. Murió el proyecto, bueno, siempre va a ir alineado con. Miremos acá, siempre va a ir alineado con este eje que me marca como Y. Unity. Siempre me apunta el Y para arriba, como saliendo para arriba de la pantalla, y X para la derecha. Este es el eje global. El eje local, digamos, en este caso del personaje, pues el eje local, el Y, por ejemplo, puede apuntar a otra parte. Aquí el Y apunta para acá, pero no, en este caso es el global, siempre mirando para arriba del mapa. Entonces ya este eje global, que siempre apunta para arriba, me sirve como referencia para comparar cualquiera de los otros vectores. Si este vector de referencia y el vector de colisión tiene la misma dirección, o sea, son paralelos. En este caso, yo sé que el jugador está apoyado sobre el piso. Ese vector, pues, de hecho, de referencia, uno lo plantearía de acuerdo al juego de uno. Si por alguna razón el juego de uno es todo en las paredes, pues puede que mi punto de referencia me interese que sea más bien algo como esto. Pero ya dependerá del punto de referencia. En este caso, como el piso es nuestro punto de referencia, igual pues siempre lo podemos hacer con el mismo punto de referencia, solo cambiamos pues lo que nos da este numerito de acá. Entonces voy a utilizar este punto, que es como el referente que yo quiero. Yo siempre quiero que el personaje esté en una superficie que sea perpendicular al vector 3 hacia arriba, es el vector 2 hacia arriba, perdón. Entonces acá está, en este caso, no importa cuál cálculo voy a hacer, sea esta diagonal, sea esta pared o sea este piso, siempre lo voy a hacer tomando como referencia el eje de arriba. Y entonces, ¿qué va a pasar? Cuando los dos son paralelos, me va a dar uno y yo ya sé que el personaje está apoyado en una superficie plana y que podría saltar otra vez o que le hice daño a un enemigo, porque lo importante es que estoy cayendo como desde arriba. Si estoy en esta situación de acá, al comparar este vector que siempre va hacia arriba con este a 90 grados, es porque obligatoriamente el jugador de alguna forma golpeó, cayó aquí como de lado. Y en este caso, pues el personaje no importa dónde cayó, el hecho es que, pues pudo caer desde más arriba o más a la izquierda, el hecho es que cuando cayó, cayó formando este ángulo entre este vector y este. Y ya yo con este ángulo, pues podré tomar decisiones, decir todavía puede saltar o qué va a pasar ahí. Por ejemplo, aquí podría tomar la decisión del tipo de animación del personaje para ajustarle que los pies, pues porque un problema con este tipo de juegos son los pies, los personajes que tienen pies, que quedan haciendo una bajada. Yo qué podría hacer es calcular este vector perpendicular y girar el personaje para que efectivamente pues, los pies se acomoden a algo como esto y se ajusten a la superficie. Pero lo importante acá es, necesitamos una referencia para poder hacer el cálculo. Y esa referencia, pues podemos tomar cualquiera, por facilidad acá, si tomando el eje de arriba y mostrando los ejemplos acá. Si tomáramos otra referencia, como que el verde siempre va para la derecha, también va a funcionar, solo que aquí pues ya este sería el de 0, este sería el de 1 y este sería el de. Este seguiría siendo un número entre 0 y 1, pues. No sé si de pronto ya queda más claro, David. Sí, me quedó súper claro, la verdad. Y tenía una pregunta respecto a esto, y es, ¿existe una función que normaliza? Pues, no, no, perdón, perdón, qué pena. Lo de normalizar es hacerlo de valor 1, ¿cierto? Que Exactamente, sí. era una función que ya hacía eso, sí. En No, este. no, 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 olvidé la pregunta, pero no, ya me quedó muy claro, oye, muchas gracias. Listo, súper bien. Y en este caso, pues como estos ya están normalizados, esto no hace falta. Si los lleváramos con vectores cualquiera, sí lo tendríamos que normalizar. Ahora, nuevamente, esto es súper útil. Vale la pena que revisen, pues, como la posibilidad de hacerlo con esto. Ahora voy a hacer un ejemplo de un recolectable, que es este de acá.
Este, pues, de hecho, lo hice en la clase ahorita, entonces voy a hacer otro, pues, como desde cero para explicar cómo el proceso completo. Entonces, en este caso, yo tengo unos sprites por acá de recolectables y tengo acá uno que se llama Perla Negra. A ver, un libro, listo. Supongamos que un libro y le va a dar experiencia al jugador o lo que sea. Si miramos acá en el sprite, pues ahí se ve súper pequeñito. Este sprite, de hecho, es una animación. Entonces, yo no debo trabajar como single porque no es un único sprite, es una animación, son múltiples sprites. Si miro acá, yo veo que tiene 7 frames, creo, 8 frames. Voy a darle aquí a editar y voy a darle dividir por conteo, 8 columnas por una fila. Le doy slice, aquí lo cambio a blanco y negro para ver que me haya quedado bien. Efectivamente quedó bien, le doy a aplicar. Cada uno quedó de tamaño 16 por 16. Ese mismo número lo tomo como base para poner acá donde estaba el 100. Lo voy a aplicar. Cuando yo este libro lo arrastro hasta la escena, Unity va a decir, ah, pero espere. Ah, se lo puse donde no era. Cuando yo lo arrastro hasta la escena, aquí, él normalmente lo que va a hacer es preguntarme. Aquí como ya lo había arrastrado, ya no me preguntó. Lo que va a decir normalmente es decirme, esto es una animación, quiere guardarlo como una animación y uno va a decirle que sí. En este caso no me preguntó porque ya se lo había arrastrado acá a la escena. Voy a cambiarlo con este. Entonces acá tengo mismo cuento, una corona. Ocho por uno, dividir, aplicar. Listo. Y me lo arrastro hasta acá. No, simplemente no quiere preguntarme. Bueno, realmente les va a preguntar si lo quiere guardar como animación y si no, pues que ese es el caso. Simplemente lo crean ustedes mismos. Le doy acá, crear, animación. Le pongo el nombre que yo quiera. En este caso sería, este era Book Rotating. Y ya está la animación. Cuando yo creo acá el libro, pues cuando me lo arrastro acá a la escena, yo le puedo agregar a él el componente animator, crearle un animator y guardarle esa animación que acabamos de crear acá. Entonces voy a crear acá un Animator, que de hecho normalmente le hace solo esta parte, cuando uno lo arrastra le crea el animator y todo, no sé en esta ocasión porque deciden hacerlo, pero no hay problema, creo acá el animator y me traigo la animación acá, y aquí ya estaría la animación. Pues de hecho va a estar todo el tiempo solo haciendo esta animación y eso es todo. Acá de hecho podríamos arrastrar este para visualizarla y si queda bien, debe mostrárselo. En este caso quedó mal la animación, no, pues no quedó vacía completamente. No hay problema, la podemos editar acá. Aquí tengo la ventana de animación y voy a traerme estos, el libro que acabé de hacer, pues todos estos sprites de acá, me los traigo hasta acá. Tampoco me dejó. Interesante. Ahora sí, listo. Tenía que señalar era los, no todo el objeto, sino los sprites al momento de crear la animación para que él entendiera que me tenía que crear una animación con estos. Bueno, ahora sí, la guardo por acá. Lo normal es guardarla pues en una carpeta de animaciones. Por ahora, pues, ahorita la organizo. Entonces, este es el que está malo, la puedo borrar y la otra es la que quedó bien. Entonces, acá ya tengo el libro. Y le agrego el animator que acabo de crear, que llamé Book. Y cuando vayamos a la escena y le damos play, ya va a estar el libro rotando. ¿Qué pasó? Que dio una sola vuelta y se apagó. No hay problema. Vamos a la animación, que es esta que llamé por acá rot. Y le marco loop. Ya como está en loop, ya sabe que terminar la vuelta y sigue dando vueltas nuevamente. Ahora, ¿qué más voy a hacer? Voy a crear un script que me permita recolectarlo. Como vimos ahorita,
yo necesitaría que detecte colisiones, entonces voy a agregarle un box collider, pero lo voy a marcar como trigger, de modo que no afecte la interacción del jugador. Si miramos, los colliders son más grandes, normalmente los colliders de los recolectables son más grandes que el mismo objeto. En general, los colliders de lo que beneficia el jugador van a ser más grandes que el objeto, y los que afecten al jugador van a ser más pequeños que el objeto. Es como siempre jugar a favor del usuario. Entonces, ya aquí tengo mi libro con el collider. Voy a crear ahora un script que va a ser, pues de hecho acá ya tengo uno, ahorita utilizo este. Sería algo como este. Se lo pongo al libro. Y digamos que la estrategia es algo parecido a esto. Cuando yo tengo el trigger enter, y cuando lo tocó el jugador, pues lo que va a pasar, pues debo verificar que fue el jugador el que me tocó. Puedo verificarlo con compare tag player. Y si esto ocurre, entonces haga algo, ¿cierto? Ahora, el compare tag es mucho más eficiente que utilizar